Señores, ya estamos de vuelta, vamos a encarar la última parte del programa de hoy. Se lo decía cuando hemos acabado la tertulia de fútbol, vamos a hablar de balonmano. Vamos a ver qué tal le van las cosas al Ciudad de Logroño. Les voy a presentar a quienes hoy están aquí en el plato de TVR. Chavitúa, muy buenas. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos, que ya es, y encima siendo lunes, más todavía. ¿Y al equipo cómo le va, Chavi? Bueno, pues estamos pasando una situación complicada, sobre todo siendo Logroño. Al fin y al cabo, siempre desde el principio de temporada se pone la expectativa muy, muy alta. Bueno, estamos atravesando un bache en el que somos conscientes que no es un bache para nada bueno, pero en el que estamos seguros de que vamos a salir, sí o sí. ¿Sí? ¿Tú estás seguro? 100%. A mí me da mucha rabia ver a Logroño ahí cuarto por la cola en la clasificación. Nos da rabia a todos, creo yo, nos da rabia a todos. Y nos acordaremos de los puntos que nos hemos ido dejando por el camino. Bueno, al final. Eso creo que al fin y al cabo todas las temporadas en todos los equipos, lo que he jugado, siempre te acabas acordando de partidos que vas perdiendo puntos. Pero creo, bueno, creo que es la esencia del deporte, que cuando tienes unas expectativas después a veces que no se cumplen. Pero bueno, es el principio de temporada y tenemos que seguir trabajando. Vamos allá. Edu, muy buenas. Buenos días. ¿Cómo estamos, Edu, amigo? Bueno, como ha dicho Xavi, estamos. Estamos en una situación un poco complicada para todos, yo creo, pero estamos. Bueno, ¿un bache del que luego se sale o qué? Hombre, de todo se sale. En esta vida de todo se sale. Es una cosa. Y no la vamos a contar en una semana. Y no la vamos a decir, pero no, la verdad que eso, de todo se sale. Hay rachas que no son buenas para nadie, pero bueno. Hay que tirar para arriba, hay que mirar para adelante. ¿Pero qué es lo que le pasa al equipo, Edu? Pues mira, si lo supiera te lo diría, sí, pero... Y no lo sabes, con lo cual no me lo vas a decir. La verdad que lo he estado pensando tiempo ya, después de las derrotas, vienen unas, vienen otras, te pones a pensarlo y es difícil dar con la clave de decir por qué estamos perdiendo. O sea que no tenemos, de momento, no tenemos diagnosticado el problema, ¿no? No es que fallamos mucho en ataque, es que la portería no para, es que tal, es que cual. Yo creo que... Cada partido es una cosa, en plan, igual un día arriba estamos bien, abajo estamos mal, otro día abajo no estamos como queremos estar y arriba estamos bien, otro día no sale nada, otro día sale todo y hay factores externos o de repente se nos cruza el cable a todos y al final los últimos dos minutos, tres minutos la lías. Entonces el problema es que siempre hay una cosita. Eloy, muy buenas. Hola, Nuria, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Muy bien. ¿Bien? Yo voy a decir bien, para ir subiendo la media. ¿Cómo ves a Logroño, Eloy? Bueno, pues lo veo, como decía Xavi, en un momentito de dudas, de crisis, que tampoco son extrañas a todos los equipos, y que, bueno, vas sumando, como decía Edu, vas sumando factores. Por un lado, una plantilla que tampoco es muy larga, por otro lado, las lesiones y el Ciudad de Logroño, que habría que escribir un libro sobre las lesiones y el Ciudad de Logroño, una Biblia, ¿eh? Con varios tomos, y luego que es un equipo que bueno, pues que al final todos conocemos el método Valladolid, entre comillas, de J ahora de Velasco, la gente se tiene que ir haciendo, y que luego pues ha habido momentos que en la toma de decisiones, en los momentos clave no hemos estado acertados, y bueno, va sumando eso y la clasificación es tozuda y es lo que estamos dando de momento, pero yo me acuerdo de, y Edu estaba del último año de Jota, por ejemplo, aquel Ciudad de Logroño llegó al final de la primera vuelta y estábamos todos llorando por las esquinas. ¿Y qué pasó en la segunda? Y luego se remontó mucho, o sea, que hay que hacer un canto a la esperanza, hay que ser conscientes de lo que está pasando. Me consta que ellos son los primeros que lo analizan, creo que Miguel lleva sin dormir varios días y seguro que acaban dando con la tecla. Xavi, asientas lo que está diciendo Eloy. Pues estoy totalmente de acuerdo. Hay una frase muy típica que es la de no es como empieza, sino como acaba, y creo que es un poco la clave y como queremos enfocar nosotros la situación que estamos pasando. Evidentemente, como ha dicho Eloy, nosotros somos los primeros que lo sufrimos. Evidentemente, nos cuesta, es algo que no entraba dentro de nuestros planes, pero bueno, son muchos factores. Al fin y al cabo, bueno, ya no, tampoco nos queremos excusar, pero es una plantilla corta. Hay lesiones clave como la de Javi García, que en ataque para nosotros es primordial. Pero bueno, son cosas que las pasamos nosotros y también las pasan los otros equipos. O sea, es algo que tenemos que jugar con ello, tenemos que vivir con ello. Es algo que todas las temporadas, no solo aquí, en todos los equipos,
pasan y, bueno, pues levantar la cabeza y seguir para adelante. Tengo una pregunta, ¿hay cansancio en el equipo? Físico hablo, por la acumulación de partidos, porque ahora ya también está Europa de por medio. Es cansancio físico, es más el tema de partido entre semana, partido fin de semana. Viaja, vuelve. Exacto. Más por eso que por el tema de la intensidad o de lo largo que sean sus entrenamientos, porque, bueno, Miguel va, son conscientes, él ha sido jugador también y sabe lo que necesitamos. Así que más que como cansancio físico de muchísima carga, por hecho también que somos la plantilla corta, los viajes cansan mucho, son muy largos, pero bueno, creo que todos estamos cansados pero, en todos los equipos. Nuria, en resumen, cuando se gana, aquí no está cansado nadie. O sea, aquí cuando se gana ni duele nada. Todo el mundo quiere jugar, esa es la nadie en la enfermería. O sea, esa es la realidad. Que aquí lo que queremos es sumar y más dos, cambiará. Ya. Edu, así queremos, arriba. No, hombre. Arriba. O sea, lo que pasa es que también nos tienen tan mal acostumbrados. Sí, esa es otra de las... Ese es otro tema. De las conclusiones que hay que sacar, que es que nos tienen muy mal acostumbrados. Y es año a año, cada vez más dificultades, cada vez menos presupuesto, la plantilla más corta, la Asobal te pide unas cosas, la IHF te pide otras, el club no llega a todo, y sin embargo, año tras año vamos fichando a gente que no la conocemos, que resulta que luego la exportamos a equipazos que están jugando por ahí, y los que están en casa, que estamos viendo pues, el proceso de crecimiento de los hermanos Cadarso, de Edu Ortiz, es que al final el club está celebrando ahora sus 20 años. Si hace 20 años nos dicen que íbamos a tener un equipo en Asobal, 15 años ininterrumpidamente en Asobal, jugando con algunos jugadores de La Rioja, hubiéramos dicho, no me lo creo. Después de haber jugado Champions, jugando EHF, sí. Llevando el nombre Rioja y el nombre Logroño, no solo por España, sino por todo el continente. Venimos de jugar la final de la Copa del Rey la temporada pasada. Una Supercopa Ibérica también. El listón está tan alto que, claro, cualquier duda o mínima mini racha mala, pues nos pone en alerta. Edu, dime algo. Lo ha dicho todo Eloy. Yo creo que... Bueno, yo llevo muchos años en este equipo. ¿Cuántos, Edu? Dilos. Esta es mi 10ª temporada. 10. He visto muchas cosas, hemos jugado Champions, el último año de Jota fue muy duro. La verdad que la primera vuelta, los primeros 10 partidos fue muy duro porque creo que íbamos 2 de 8 o 1 de 8. Y creo que fue la peor situación en la que habíamos estado. Vino Miguel, ya pareció que cambiaron las cosas, que bueno, la liga parecía que bajaba un poco de nivel, que había equipos que estaban arriba claramente y había mucha diferencia con los de abajo, y año tras año que ha ido pasando, la liga se ha ido igualando mucho. Este año puedes perder en cualquier lado, el año pasado ya fue muy difícil, los viajas y antes era bueno, mira, el rival es un poco más fácil, juegas Europa también, puedes dosificar, ahora no puedes dosificar nada, puedes perder puntos en cualquier lado. Y eso también, a ver, lo hace mucho más atractivo, pero lo hace más exigente y al final cuesta. ¿Y a Xavi Tua le llaman para venir este verano a Logroño o antes, en junio? Sí, por ahí se iba. Por ahí, ¿verdad? Por ahí van las fechas. Y por tema económico no ha sido, ¿verdad, Xavi? Bueno, eso es algo que tampoco... No, que me ha dicho un pajarito, que igual tenías una oferta mejor en Puente Genil y sin embargo... Bueno, eso ¿pudiste es... ¿Pudiste venir aquí? Eso... Yo no vengo aquí. Yo no me muevo por dinero en general. O sea... eso es muy lo típico, ¿no? Que dice el deportista. Pero bueno, yo vengo aquí y me voy de Puente Genil, y lo he dicho ya, no porque no sea feliz, no porque no esté a gusto, no porque no me paguen bien, no, ni muchísimo menos. Yo me voy de allí pues porque quiero un reto más. Quiero venir a un club en el que me da la oportunidad. Evidentemente, todos sabemos qué club es. Y eso siempre llama la atención, del hecho que ha hecho Anteloy, de que vienen jugadores y esos jugadores acaban yendo a equipos muchísimo mejores. Y bueno, pues era un poco eso, el probar un balonmano diferente, una nueva oportunidad de seguir creciendo como deportista, como de persona. Y bueno, pues aquí estoy. Eso es lo que tú veías desde lejos. ¿Y qué te has encontrado? ¿Cuál ha sido la realidad? Pues... ahora la mítica, no, pero están los resultados, pero me he encontrado lo que sabía que me iba a encontrar. O sea, ajá, yo no me vengo aquí a ciegas, yo vengo aquí aconsejado por gente que ya ha estado aquí, que considero familia, ya sea Javi García, que estuvo aquí, Luisfe, Javi Muñoz,
son amigos míos y son gente que me dijeron, oye, no te lo pienses porque es una oportunidad para ti, para seguir creciendo. Y he llegado aquí y es lo que me he encontrado. O sea, es un club que mira, yo esta situación en la que estamos ahora, lo vemos todo súper dramático, pero esta situación es la que me he encontrado yo todos los años. Sí. O sea, que para mí es dramático porque estoy donde estoy. Y es un club que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La cosa buena, que también es mala, es la exigencia. Y eso es algo que es muy positivo, pero cuando las cosas no van bien, pues siempre pesa. Pero bueno, es lo que te he dicho antes. Estoy convencido de que esto lo vamos a sacar adelante, de que paso a paso, y como te he dicho antes fuera de cámara, como Cholo Simeone, partido a partido. Y bueno, ya está. Tener paciencia y a seguir trabajando. Pues poco a poco, Eloy, ¿o qué? Sí, es que... aquí trabajo. Y como tampoco hay atajos ni fórmulas raras, ellos saben lo que tienen que hacer. Es verdad que necesitamos un poco que eso tan manido ya de las dinámicas y demás, que es verdad que cuando estás mal, todo sale mal, pero hay cosas que, partidos, circunstancias que te hacen el clic y de repente empieza a ir todo bien, el jugador se lo cree, mentalmente está mejor, lo que hablábamos antes, en la toma de decisiones está más acertado y esto, lo bueno que tiene es que es un juego de equipo. Y aquí nadie es imprescindible y lo importante es el equipo. Y aquí siempre históricamente Logroño ha tenido buenos vestuarios y eso es muy importante para sacar adelante este tipo de circunstancias. Además en Liga Edu tampoco es que haya habido un partido que digas, bueno, quizá quitamos Porto Sagunto, lo dejamos olvidado. Pero en el resto de partidos tampoco es que nos hayan pasado por encima, los que se han perdido hablo. No, la verdad que analizándolo eso tranquilamente te pones a pensar y son partidos en los que has competido, incluso has ido por delante en el marcador y luego, pues, por ejemplo, el de Huesca, vas por delante yo creo que cómodamente, te sientes a gusto, 2-3 minutos que pues tienes un bache y te remontan, Irún, más o menos lo mismo, Valladolid, un partido que vas ganando, pero bueno, una pista difícil, te pones ahí, luego 2 minutos se van un poco. En Europa tampoco, porque Silkeborg, perdemos de 9, pero la sensación que tenemos nosotros en el campo es que, pues sí, era una pista complicada, son rivales no superiores, sino que juegan a otro ritmo, pero realmente estamos compitiendo con ellos. Entonces, pues cuando antes me preguntas, ¿qué es lo que ha fallado? Pues sinceramente no te sé decir qué es que ha fallado, porque estamos ahí, trabajamos, entrenamos mucho, obviamente, cuando todo va bien, puedes... No te relajas, pero si no dices, oye, está yendo bien las cosas, cuando vas mal tienes que apretar, trabajas más, parece que como que la gente se implica más y realmente venimos de una racha negativa, estamos trabajando mucho, yo creo, y no estamos teniendo los resultados que queremos, pero bueno, yo creo que lo que ha dicho Eloy, un partido que ganas, ya sea jugando bien, jugando mal, que ganas, y ya entras en otra dinámica que se ven las cosas diferentes. Sí, es hacer así, ¿verdad? Sí, no, tal cual. Ojalá. Dices, oye, ojalá. Ojalá sea así, pero es un poco lo que ha dicho Edu. Se nos escapan los partidos por detalles. La sensación, cuando estás, evidentemente, cuando estás en caliente, acabas el partido, todo lo ves negativo, todo lo ves que esto es un desastre, pero después te sientas, analizas los partidos y es eso, son detalles. O sea, estamos siempre compitiendo muy bien, y hay momentos en los que a lo mejor pues, nos precipitamos en toma de decisiones, es que hay circunstancias en las que pues, tenemos que seguir trabajando en ello. Creo que la gente dirá, no, creo que lo que vas a decir te equivocas, pero creo que vamos en una buena línea. Una buena línea en cuanto a que estamos haciendo bien las cosas, teniendo en cuenta que somos, ¿cuántos? 8 jugadores nuevos, 7, somos muchísimos. O sea, no es fácil. Yo he vivido esta situación todos los años y no es fácil empezar con un equipo en el que desde el día 1 te exigen ganar. En el que el día 1 tienes competición europea, tienes liga y tienes que funcionar. Tiene que coger el rodaje el equipo, tiene que conocerse. Hay pequeños detalles que seguro que dentro de 5 meses, 4 meses, con los ojos cerrados vamos a saber dónde está esa persona que antes no sabíamos dónde estaba. Así que yo creo que evidentemente también tenemos que ser autocríticos con nosotros mismos. Somos conscientes de que no estamos haciendo bien las cosas todos. Y eso es algo también que recalcar, ha dicho Eloy, que el vestuario está unido. El vestuario, somos conscientes de que las cosas no las estamos haciendo bien, pero también somos conscientes de que esto es muy largo, son muchos partidos y que las cosas van a salir, porque son jugadores muy buenos. Todos los jugadores, todos mis compañeros son jugadores con muchísima calidad. Es un poquito también que va a quedar bien. Hombre, eso no va a quedar bien, es que tú se estás riendo. Porque son buena gente y tal, pero fuera broma, es un equipo y una plantilla con muchísima calidad y eso al final se acabará viendo.
Lo que habla Xavi de los detalles, yo creo que en el caso del Ciudad de Logroño se acentúa mucho más. Si vamos a ver sus números, al final es un equipo que está como muy igualado entre goles a favor y goles en contra. Me parece que es el cuarto o quinto menos goleado, pero también el cuarto o quinto menos goleador. Es decir, que está muy parejo en lo que hace, con lo cual los detalles cobran mucha más importancia. Y yo creo que hay además pues, la baja de Álvaro Preciado hasta que empieza a jugar, que es un hombre que igual pone una calma que otros no ponen. Bueno, lo que te decía antes, lesiones, tal. Le está costando al club, pero vamos, yo tengo confianza plena. Hablando de lesiones, ¿qué tal está tu hombro, Xavi? Va bien. ¿Al 100% no? Al 100% nunca. Creo que mi cuerpo no está al 100% en general. Pero bueno, va bien. Ha sido unos meses complicados, por sobre todo eso. Después de tantos años en un club, me dan la oportunidad en la que voy a disfrutar y de repente pasa eso, pues no. Las lesiones sabemos que es el peor enemigo. Jesús las conoce bastante bien y sabe lo complicado que es. Y sobre todo una lesión en la que, bueno, pues depende todo de ti. Porque es el hombro de, con lo que lanzo, con lo que vivo. Y bueno, y poco a poco ya cada vez me estoy sintiendo mejor. Han sido meses complicados. Pero tener paciencia, igual, pues creo que va un poco acorde con la dinámica del equipo. Hay que tener paciencia y todo sale adelante. ¿Y Edu, de lesiones cómo estamos? Bueno, ¿olvidadas ya o no? No, todavía no. A ver, en este deporte hay cosas muy buenas y cosas muy malas. Y la verdad que, hombre, yo voy a tocar madera porque este año, a ver, yo venía de una lesión de la rodilla muy difícil. El año pasado me encontré muy bien. La verdad que no, después de eso, que ya fue bastante, no tuve ninguna lesión. Este año empecé la pretemporada, me tuve una fractura en el dedo. Comparado con lo que tuve, no era es nada, nada, ¿verdad? Y luego, pues, los gajes del oficio, esguinces, pues siempre tenemos golpes, esguinces, sí, claro. Pero la verdad que yo me encuentro muy bien, estoy trabajando mucho. La verdad que lo del año pasado fue un punto de inflexión, que ya trabajaba bastante, pero cuando te pasan esas cosas, lo empiezas a ver todo de otra manera. Y bueno, la verdad que vamos a tocar madera porque me encuentro muy bien. ¿Y de cabeza? Bueno, de cabeza. Sí, no, a ver, yo también voy a ser sincero. Yo de cabeza me encuentro muy bien, porque eso, el año pasado ya con la lesión empecé a trabajar con un psicólogo deportivo. Me ayudó, me ayudó mucho. Con una psicóloga. Con una psicóloga deportiva, en concreto María. ¿La conoces, no, Eloy? Sí, me suena. La semana pasada muy buena profesional. Tuve la suerte de hablar con ella y hacer una entrevista para el periódico. ¿Y tú crees que es importante en el deporte? Muy, muy importante. Muy importante, pero es que además estuvimos hablando de Edu y me dijo, Edu, es un crack. Es que es un crack. Se va a salir. Y digo, joder, pues que haga de coaching con el resto de compañeros, que les haga alguna sesión o algo. Sí. Tengo que decir que yo ya la había hablado con Edu, le dije, porque me había hablado ya él. Bueno, pues un poco. Creo que no hace falta que te pase algo malo para pedir esa ayuda. Al revés. De hecho, es algo que te puede prevenir. Pero en la vida general, ya no en la vida solo general. Del mundo del deporte. ¿Eh? Yo en la vida general, ya te digo, yo no, es algo que nunca he tenido ni reparo ni nada, pues por qué circunstancias hace 5 años pasé una enfermedad en la que nunca es fácil. Y yo no tuve dudas ninguna en contratar un profesional que te va a dar unas pautas. Y te va a dar una opinión, sobre todo, objetiva, que creo que por mucho que tengas personas a las que quieres y gente muy cercana a ti, la objetividad nunca va a ser el partícipe de esa persona que tiene un sentimiento hacia ti. Y creo que es súper importante. Y claro, ya dentro de lo que es la psicología en general, si ya es algo específico en lo deportivo, como es María, me comentó, de hecho yo se lo dije, digo, Edu, yo en cuanto a esto también voy a tirar por ahí porque yo creo que quiero, es súper necesario. ¿No? Yo también quiero. Yo me apunto también. Edu, perdona, ¿en qué te ha ayudado María, por pues, ejemplo? Que... No, sí, la verdad que pues eso, en la época de la lesión, que es cuando yo empecé con ella, yo estaba casi en la recta final, pero llevaba 6 meses y hasta los 9 me habían dicho que no era lo para estar segura al 100%. Y claro, yo estaba entrenando con el grupo, yo sinceramente lo veía todo muy cerca, pero a la vez lo ves tan cerca y luego lo ves tan lejos. Y empecé con María por eso, para que me ayudara. La verdad que desde el primer día me ayudó, me dijo las cosas sinceramente como eran, que no todo era tan oscuro ni todo era tan claro, sino que pues hay que ser realistas, la realidad hay que afrontarla como es. Y desde ahí pues fuimos trabajando poco a poco. Cuando volví, pues eso, empezamos con unas pautas porque creemos que, bueno, volvemos de una lesión y desde el primer día estamos ya para jugar. Y 9 meses, 9 meses, son 9 meses parados, 9 meses en los que no tienes los sentimientos de partido, no tienes las sensaciones de vivir situaciones reales, que eso no se puede entrenar, sino que son cosas que te salen o no te salen, eso es un instinto. Y pues desde el primer momento pusimos unas pautas, unas cosas a seguir, unos deberes, digamos, como yo lo digo, me manda deberes, en los que tienes situaciones de partido, antes de partido, prepartido, pospartido,
pues para no verlo todo tan, tan negativo o todo tan positivo, porque siempre lo vemos, siempre nos centramos en lo malo, pero lo bueno también, tener tantas rachas de hoy he ganado, mañana he perdido, no puedo estar continuamente con esos. Trabajar un poco en el equilibrio, de tal manera que cuando viene la ola buena no te dejes llevar, ni cuando venga la ola mala tampoco te dejes llevar. Caer, ¿no? Claro, sobre todo esta temporada, que tenemos partido martes, partido sábado, pierdes el martes o ganas el martes y ya el miércoles tienes que olvidarte de que has perdido o de que has ganado. Y eso no es fácil de gestionar, no es fácil de gestionar. Eso me parece, Eloy, que estamos hablando deportistas de alto nivel. No, y de altísimo, por ejemplo, en el caso de Simone Veil, de Ricky Rubio, es que ya son muchos deportistas de altísimo nivel, top, que dicen, yo no voy a este acontecimiento, unas Olimpiadas, un campeonato del mundo, un europeo, yo no voy porque yo me encuentro mal. O sea, hay dos tipos de lesiones. Unas las físicas, que son las que conocemos todos y a las que hacíamos caso hasta hace muy poquito, pero hay otras lesiones que son mentales y que están ahí y que cuanto más las verbalicemos y más hablemos de ella, mejor. Porque más, con más naturalidad las vamos a asumir porque son naturales, porque nosotros somos cuerpo y mente. Pero en la vida en general, hablamos de deportistas de alto nivel, pero es que... Yo estoy seguro que todas las pautas, los anclajes, los trucos que les comentan María o cualquier psicólogo deportivo, luego lo aplicas a tu vida normal, a todos los ámbitos. Sí, sí, no, hombre, claro, al final nosotros te centras más en el balonmano porque prácticamente, digamos que es nuestra vida, yo creo que el 80% es en eso y todo lo que hacemos fuera... Mira, María me dijo, hablando de María, sacó Alexia Putellas un documental y lo primero, me acuerdo porque fue de las primeras cosas que trabajé con ella y antes de que salga el documental, se una frase. Y ya Alexia Putellas decía que el 90% de las cosas que hacía fuera del campo le repercutían en su vida profesional, en su vida del deporte. Y al final te pones a pensar y todo lo que haces fuera, indirectamente o directamente, repercute en tu rendimiento a la hora de lo nuestro. Entonces... lo que trabajo con ella lo trabajas dentro, lo trabajas fuera y al final todo tiene un objetivo común que es, en nuestro caso, el balonmano. El resto, pues eso, lo aplicas también en la vida cotidiana. Xavi, saldremos de esta, ¿eh? Hombre, estoy seguro. Yo estoy segura, segurísimo. Además, esta semana no hay Liga Sobal porque llega el parón por selecciones, con lo cual que le vaya bien a Velasco en Hungría, que esperemos que le vaya bien. Claro que sí. Yo creo que sí. Si no, ya sabemos dónde está el gafe. Claro, que le vaya bien y que venga contento. Y que, muy importante, que venga contento Velasco de Hungría, de la selección. Esta semana nos sirva para coger fuerzas de todos, para desconectar, para hacer autocrítica personal. Y pues eso, empezamos ahora un mes, creo que va a ser muy largo, muy duro. Intenso. Porque empezamos eso, ya el miércoles Puente Genil, Benidorm, nos vamos luego a Serbia... Y luego ya empieza todo seguido hasta Navidad, así que vamos a ver si esta semana podemos hacer autocrítica, cargar las pilas y prepararnos para lo que viene. ¿Os han dado fiesta algún día, Xavi? Bueno, sí, tenemos hoy y mañana. Vale. Y el miércoles por la mañana ya empezamos con las pesas. Ya estamos, y ya. Ya está. Hubiese sido diferente si hubiésemos ganado, pero bueno, es lo que hay. No. Y primero... Asumir. Hombre, ¿qué ha dicho Edu? Autocrítica. Totalmente. Es lo que hemos comentado antes. Somos los primeros conscientes de que las cosas no hemos hecho bien y tenemos que trabajar más que nadie ahora mismo. Diles algo, Eloy, anda. No, yo solo transmitirles todo el ánimo del mundo y sobre todo que si algo de presión que tienen es por ganar y por agradar a la gente, yo creo que si hay algo... asumido en la gente que va al Palacio de los Deportes, que por cierto cada vez es menos, ahí sí que el club debería también hacer un esfuerzo en volver a buscar diferentes mecanismos de llamar gente al Palacio, pero yo creo que la gente que va al Palacio tiene claro que estos chicos se dejan todo y que ahora mismo no están saliendo las cosas, pero igual en dos meses estamos hablando de la fenomenal racha del Ciudad de Logroño, que desde la entrevista con Nuria Jiménez no perdieron ningún partido. O sea que... Ojalá. Vamos a marcar esta fecha entonces, a ver si de aquí a Navidad tenemos. Venga, 30 de octubre. Antes de Navidad, otro programa a los cuatro y hablamos. Sí, así hasta Navidad, que va a mejorar la racha, pero ya lo abordamos. Volvemos aquí. Oye, seguro. Me lo voy a apuntar, Apunta. ¿Eh? Ya te digo que las caras serán diferentes. Sí. Eso te lo digo. Y con champán para brindar por Navidades. Con lo que haga falta. Yo lo traigo. ¿Sí? Yo me comprometo, yo lo traigo. Vale. Me parece estupendo. Muy bien. Xavi, muchísimas gracias. Que vaya gracias bien. A ti.
Semanita relativamente tranquila, ¿eh? Miércoles pesas. A descansar y a trabajar. Y luego Puente Genil. A ganar. ¿Sí? Vale, 100%. Hombre, es tu casa. Acabo de decirte, ¿no? Que tenemos que ir arriba. Sí, pero es como tu casa. ¿Será un partido un poquito especial? Especial seguro, porque al fin y al cabo allí tengo amigos. Uh-huh. Pero bueno, mi casa es esta ahora mismo. Y esa es la realidad. Pues eso me gusta. Y me gusta mucho. Gracias, Xavi. Edu, a por ello, ¿eh? Sí, no. Está claro que hay que cambiar las cosas y vamos a hacerlo. Yo estoy segura. ¿Tú? No, yo también. Para, por ello. Eloy, muchísimas gracias. Nada, yo confío en estos chavales. Nos vemos en 2 meses. En la sí, no, que ya lo tengo apuntado. Y encima con champán. Bueno, con lo que haga falta. Sí, no, no sé. Da igual. Gracias, Eloy, Xavi. Gracias, Edu. Gracias, señores. Así nosotros alcanzamos el final de nuestro tiempo. Ya saben, toman el relevo los compañeros de los servicios informativos de esta casa. Gracias y buenas tardes.